Escuela de Danzas Árabes Tania Dominó abre sus puertas el año 2015. Actualmente, con más de 9 años de trayectoria, la escuela reúne a mujeres de todas las edades que la escogen para formarse en la danza árabe y sus distintos estilos, siendo una de las escuelas de danza árabe más grandes de la región, destacando también en diferentes ciudades del país donde han sido invitadas. A continuación, se presenta el ballet Zuhaira, siendo el significado de su nombre radiante, brillante. Integrado por adolescentes entre 12 y 14 años, todas destacadas representantes de su escuela de danzas árabes. With his words.
Pero no quería otra vez. Recibimos con un cálido aplauso en este escenario a Marisa Brevi Sanders, profesora y directora de la Escuela de Danza La Pluma, que nos trae un solo de chair dance. Bueno, vamos a ver a la profesora. En tu culo al pasar.
niebla. Y bailar.
carito y... Estoy grabando, ¿eh? Sí, yo tengo 128. Invitamos a este escenario a las alumnas Nicole Miranda, Lorena Salazar y Valentina Ñambrucheo, alumnas del curso de Chair Dance Avanzado, que nos traen una coreografía presentada en el Chair Festival en la ciudad de Santiago. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. De danza. Actualmente destacan como bicampeonas sudamericanas de salsa ladies y dentro de una semana nos estarán representando en México en el Mundial de Salsa y Bachata 2024. Un aplauso para Sambucas Cinco. Sí,
Sangüesa, Claudia Sangüesa y Pamela Sanz.